qué se trata este asunto, ¿no? Entonces, fue un proceso pues nuevo, porque no tenía ninguna referencia, ¿no? Yo tenía la idea de que los sueños, pues, no servían para nada, los sueños eran locuras, sueños al fin y al cabo. Y yo creo que en esa circunstancia estamos la mayoría de nosotros, ¿no? En primera instancia, no tenemos esa cultura del sueño, ¿no? Luego, también hay dichos por ahí que nos dicen, cuando uno es entusiasta, si es que los sueños son para hacerse realidad, ¿no? Pero luego muchas veces en la experiencia, pues, vemos cómo esos sueños, pues, terminan diluyéndose en ser ideas vagas, pero en nuestras culturas originarias, pues, no era así, ¿verdad? Fíjate que esto que dices es muy interesante por lo siguiente. Hemos crecido con dos sugestiones respecto a los fuentes, a los sueños. La primera sugestión es que los sueños, sueños son. Y con eso se nos está diciendo que son pura fantasía, son irreales. Y la segunda sugestión es que podemos hacer realidad nuestros sueños, por lo que se nos está diciendo que no son reales. Es decir, se trata de remachar en nuestra mente la idea de que los sueños no son reales, como si el acto de percibir, sea que estés dormido, despierto, en cualquier otro estado de conciencia, no fuera real. Esa es la primera observación. La segunda es que cuando se habla de un libro de los sueños, estás aludiendo a una cultura que usa la palabra sueño de manera muy diferente. De hecho, no decían sueño. Sueño es una palabra del español, y no solo del español, sino de la cultura occidental cristiana, porque las palabras finalmente pertenecen a una cultura. Y luego los significados los define la cultura. En Anáhuac, el sueño no estaba relacionado con el aspecto fantasioso de la realidad, sino con el aspecto verídico, con el aspecto demostrable, comprobable de la realidad. Por eso, en Anáhuac aparecen varias palabras que finalmente reflejan las proposiciones de toda la cultura anáhuaca. Así que las vas a encontrar también en zapoteca o en maya. Varias palabras para describir estados del ensueño. ¿Qué tal? Y cuando estamos hablando de estados del ensueño, estamos diciendo que el ensueño no es como un saco donde todo está amorfo, sino que el ensueño puede tener diferentes grados de desarrollo. Y el estado más elevado del ensueño se llamaba, de hecho, Neltemixtli, que quiere decir sueño verdadero, y es la palabra náhuatl más parecida a nuestro concepto de realidad. Luego, los sueños eran estados o etapas de la realidad. Entonces, cuando hablamos de cultivar el sueño, desde la óptica de los anahuacas, la proposición es muy diferente que desde la óptica moderna. Y esa aclaración siempre hay que hacerla, porque mucha gente, yo mismo, cada vez que me hablaban del sueño, lo interpretaba como algo relacionado al momento en que estoy dormido. Y por supuesto que eso no me gustaba, de hecho me parecía inútil e innecesario. Y entonces dejé pasar 10 años sin trabajar los sueños. Y 10 años que son muy importantes. De manera que lo primero es salirnos de la sugestión de la palabra. De una manera técnica, se puede decir que el sueño es meditación avanzada, meditación adelantada. Esta definición la dio Carlos Castaneda y la reafirman todos los que sueñan. Es decir, el sueño no es más que meditación, pero meditación de alto grado. Y el ensueño se puede hacer lo mismo que tu cuerpo esté dormido, que despierto, caminando, lo que sea. El ensueño es un estado de conciencia. No es una postura del cuerpo o ni siquiera es un tipo de funcionamiento del cerebro. Así que, sea que tu cerebro esté funcionando como ondas alfa, beta, las que sean, puedes ensueñar. Ensueñar es también disponer la voluntad para algo. ¿Quieres platicar? Sí, tienes toda la razón del mundo. Hay que aclarar, porque investigando un poco sobre el concepto de realidad, estamos pegados a las palabras. Las palabras definen el concepto de realidad. No llegamos a comprender hasta qué punto nuestra percepción de la realidad está dominada por el idioma. Y entonces, cuando un significado se queda en la palabra, acortamos nuestra percepción del mundo, ¿no? Es decir, es un paradigma finalmente. Un paradigma nos ayuda a entender el concepto de realidad, porque finalmente es un modelo, es un patrón. Y cuando ciertos elementos de nuestra existencia, de nuestra realidad, se salen de este modelo, en vez de abrirnos y buscar esa información o abrirnos a la percepción, lo que hacemos es desconocerlos, ignorarlos, cambiarlos, ¿no? Y eso pasa mucho con el sueño. Yo, cuando empecé a investigar un poco más sobre el sueño, y busqué autores occidentales pensando en que era un conocimiento universal, pues me encontré con el libro de los sueños de Freud, en donde
prácticamente es un diccionario de si enseñaste esto es porque era esto, si enseñaste esto era porque esto. Obviamente hay que atender a la cultura, pero es pues, llegar un poco a la visión de es un inconsciente en donde la experiencia de la realidad momentánea en el día, lo que hace el sueño es simplemente reordenar toda la información y ponerla en el bloque que le corresponde. Pero finalmente no pasa más allá de ser un estado de fantasía. Uh-huh. Aunque tenga significados psicológicos, no, deja, no pasa sí. más allá. Y uno pegado al lenguaje no atiende más. De hecho, el enfoque de la psicología occidental respecto a los sueños es primitivo, es supersticioso. Tú no puedes trabajar sobre un sueño si no te sales de él. Y el psicólogo occidental no se planteó jamás salir del sueño. La idea de que pudiera estar soñando y a lo mejor creyéndose psicólogo, eso no ha pasado por su cerebro y si pasa lo descarta como una idea literaria. Los artistas sí han trabajado bastantes ideas porque son mucho más sensibles que los psicólogos, obviamente, y porque no tienen tantos problemas psicológicos. Entonces el artista sí trabaja la idea porque intuye que en el fondo de la visión del mundo hay, hay fantasía. Y la fantasía está relacionada no tanto con el estado en que esté nuestro cuerpo, como con nuestros apegos a las definiciones. Si tú crees realmente que lo que estás viendo existe de una manera objetiva, estás fantaseando. Porque lo que tú estás viendo siempre lo estás traduciendo a través de tu subjetividad. Y eso puede estarse engañando. La realidad, por lo tanto, desde un punto de vista científico, no se debe remitir al producto de la percepción, ¿ves? Sino al acto mismo de percibir. Si yo me... Bueno, si me dejo engañar, digamos, por una proposición falsa, mi percepción no lo discrimina, no lo percibe, porque si lo percibiera yo no estaría engañando. Les pongo un ejemplo, la idea de que estamos de que la Tierra es plana es producto de un límite de la percepción. Y esa idea engaña a mucha gente, sobre todo en la actualidad, antes no era tan así, pero hace un tiempo para acá que la gente se ha puesto muy materialista y entonces únicamente creen en lo que están viendo de manera directa e inmediata. Y les pongo un ejemplo, bueno, lo de la Tierra es una metáfora, pero hay gente que cree literalmente que hay un ser supremo que es transparente, invisible, obviamente, gigante, que tiene unas manos enormes, probablemente es macho y debe tener barba, pero no se le ve, y que está arriba, porque abajo no está, está mirando y además es amenazador, pero se hace el bueno. Eso, háganme favor, eso son cosas de niños. Y la gente lo cree. La misma gente que separa la realidad del sueño, como si el sueño fuera fantasía, sin detenerse a pensar que lo real detrás de lo que llamamos realidad y lo que llamamos sueño es el acto de percibir. También yo creo que algo interesante que yo creo que todos hemos tenido algún sueño que nos haya llamado la atención por la intensidad con la que la vivimos, por ser algo atípico, y nos quedamos con la incertidumbre. Y bueno, ¿y eso qué significa, no? ¿Qué significa que, por ejemplo, sueñe que me caigo en un drenaje? ¿O qué significa que sueñe con un jaguar? En fin, para cada uno de nosotros yo creo que ha habido sueños que nos han dejado una huella profunda. ¿Y a qué hemos recurrido? Pues a preguntar, ¿no? A ver, ¿sabes qué significa? O inclusive hay libritos de los sueños, ¿no? Que si sueñas que con una rata, cuídate de tus enemigos. Hasta en el metro te venden el librito. Ajá. Y no sí, tanto. Entonces, esas dudas profundas, ¿no? De saber, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿qué significa? ¿Si son locuras o qué sucede? Por ejemplo, en caso personal ha sido curioso cuando sueño, por ejemplo, que hay gente que está embarazada, alguien de la familia o cercano se muere. Es algo curioso, ¿no? Que llama la atención, pero también me ha pasado que cuando esa gente ya partió al otro plano, la misma noche que se fue, tiendo a soñar y me despido de ellos. Es algo curioso, digo, ah, qué sueño tan extraño. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a descubrir qué es lo que significa nuestro sueño o cómo podemos darnos cuenta de si estamos ensoñando? Creo que sería interesante. ¿Puedes decir? Yo creo que lo primero es tener conciencia de que estás en el ensueño. Y respecto a la pregunta de qué significan los sueños. Bueno, no podría yo pensar en el espacio místico, ¿no?
Yo creo que también es un problema. Cuando definí ahorita al principio que era el mito de los antiguos, me quedé pensando que la palabra mito es un lastre. Sí. Porque mito quiere, se refiere a ideas preconcebidas de unas explicaciones fantásticas sobre el universo. Así bien entendido en los diccionarios. Así lo entendemos. Sí. Sí. Y la verdad es que mito no quiere decir eso. Bueno, la historia que uno lee sobre lo que nos dejaron legado los antiguos abuelos, no nos están diciendo, pues fíjate que así, así entendíamos el universo, nos están diciendo es, este es un camino que ya nosotros pasamos y que te lo dejamos para que tú ya no te quedes ahí, sino que lo continúes y vayas más adelante. Por eso creo que una definición contemporánea del sueño sería un bloque de pared, ¿no? Sí. Fíjate que los sueños en sí no significan nada, pero nada de nada. Los sueños solo significan lo que uno quiere que ellos significan. Los sueños descontrolados realmente son nada. Ejemplo de sueño descontrolado, aquel sueño en que nosotros creemos que las cosas están literalmente ahí y no nos damos cuenta de que las cosas están siendo construidas por nuestro acto de percibir y además por el consenso que hacemos todos los que percibimos. Consenso que puede ser explícito o inconsciente. Lo que busca un soñador no es que los sueños signifiquen o averiguar el significado de los sueños. Eso es intrascendente, absolutamente. Lo que busca un soñador es controlar los sueños. Y para controlar los sueños se comienzan con cosas sencillitas. Por eso un soñador huye de los sueños complicados y grandiosos, particularmente de aquellos que llaman sueño lúcido, que no tiene nada que ver con el ensueño. ¿Ves? El sueño es control del sueño. Sueño lúcido puede ser una experiencia muy sensacional, tremenda, maravillosa, pero no implica control del sueño. Para controlar uno empieza con cosas pequeñas. Por eso se ponen ejercicios muy pequeños como verse las manos. Verse las manos en el sueño es absolutamente igual que vérselas en la vigilia. Si te las puedes ver en la vigilia, cosa que no es tan fácil, también te las puedes ver en el sueño, porque es simplemente el mismo intento. Realmente la distinción entre sueño y vigilia es cultural. El cuerpo no entiende de eso. El cuerpo entiende de sensaciones, integraciones e interpretaciones. Y esas las hacemos en el sueño, en la vigilia y donde quiera que estemos. La división entre sueño y vigilia es parte de la cultura. El niño la aprende a medida que crece, no nace con el niño. Esa es la simple observación que deberían hacer los psicólogos para pasar de la etapa primitiva en que se encuentra a una etapa un poco más avanzada. El psicólogo que se cultiva podría eventualmente llegar a ser chamán. Y el chamán todavía tiene un largo camino para ser un chamán que valga la pena, ¿no? La clave del chamanismo, es decir, de la fase superior del ser humano, es el sueño, es cultivar el sueño. Para los chamanes, nuestra vigilia o nuestra vida cotidiana es un sueño. La palabra sueño no la usan para referirse al aspecto nocturno de la vida, sino a la vida como un todo, en tanto esta no es deliberada. En la medida en que nos dejamos sugestionar por otros, seguimos órdenes ajenas, somos incapaces de tomar decisiones, somos incapaces de controlar elementos mínimos como verse las manos dormido, en esa medida nosotros estamos dormidos, estamos participando en el sueño colectivo. En cambio, despertar para un chamán es salirse de ese estado de cosas, sea que tú estés en la cama o que estés caminando por la calle. No tiene nada que ver con eso. Así que es otro uso de las palabras sueño y vigilia. Sí, yo creo que algo interesante, ¿no? Cuando nos pasa en el sueño para identificar ese estado, pues es de la atmósfera que está en torno, ¿no? Los sucesos extraños que llegan a suceder, pero también, por ejemplo, yo creo que hay una conexión. En mi caso, por ejemplo, a mí me daba miedo cuando tenía 3-4 años. Recuerdo que me acostaba, me dormía y de repente sentía que me caía de la cama, me sentía unas sensaciones. Entonces, a la vez me gustaba mucho esa chispa, ¿no?, que estaba ahí manifiesta, y una de esas dije, pues no tengo que tener miedo, ¿por qué me pasa eso? Entonces, pues, ya ahorita me estaba haciendo esa memoria por la sensación, y me salí y vi, dije, ah, pues qué bonito sueño, me vi que estaba ahí dormido en mi cama,
y o sea, cambió la percepción desde ese momento, y empecé a dejar de tener miedo a esas pesadillas, ¿no? Que el coco, que iban perros y me querían comer, cosas así de ese tipo. Pues empecé como que decir, no, pues no pasa nada, pues es un sueño, ¿no? Y antes, donde me iban y se me aventaban y me comían los perros, pues no, ya los pateaba y ya me iba a jugar, ya ni me acuerdo qué hacía, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ¿no? Enfrentarse a esta atmósfera para liberarse, ¿no? Porque hay gente que igual tiene trastornos de sueño o esas mismas experiencias de su vida ahí llegan a vaciarse y terminan por pues causar pues desestabilidad, ¿no? En lo que es la experiencia de vida, ¿no? Sí, ahorita que comentas que lo que te pasaba de ti, en el libro de Alce Negro, comenta que Alce Negro empezó a tener visiones cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Y los papás estaban preocupados porque decían, bueno, está mal de la cabeza, ¿no? Está loco, siempre despierta gritando, está mal, y siempre anda platicando cosas bien raras, ¿no? Cosas que él ve que están bien raras. Entonces, esperando que llegara el chamán de la comunidad, porque no era del pueblo, de la comunidad, ¿no? Que una zona, una vasta zona donde el chamán daba las vueltas, que también la hacía de curandero. Llega y le dice, no, ya pues fíjese que el niño tiene este patrón psicótico, ¿no? Entonces le dice, no, no se preocupe, pero pues no me puedo quedar aquí, me lo tengo que llevar. Y dice, bueno, ok, pues lléveselo, se lo lleva. Al cabo de un año regresa con el niño y le dice, ¿qué creen? Lo que pasa es que este niño, o sea, hay gente que tiene esta visión por apertura natural. Hay quien la tiene que cultivar y nos lleva años, como dice Frank, pues es una meditación no se adquiere de aquí mañana o en un mes, la meditación lleva años, ¿no? Pero dice, hay gente que lo tiene abierto natural y piensa que está mal y que esas visiones hay que controlarlas y no va con el psiquiatra y entonces hay que darle medicamentos y aplacar esas visiones. Pero esta gente naturalmente lo ve. Llega con el niño y le dice, ¿sabe qué? Este niño me lo voy a llevar otra temporada, porque cuando regrese va a ser el próximo chamán. Él es el que tiene esas capacidades y qué bueno que ahorita que está pequeño hay que dejarlo que las acepte, porque de otra manera se las vamos a cerrar que regularmente lo que hace nuestro. Qué suerte tuvo el Alce Negro después, ¿no? Sí. Que la cultura asimilaba eso. La paradoja que está viviendo nuestra propia cultura, derivada de la falta de información y de práctica, es que esa experiencia, que realmente es liberadora y que es una experiencia necesaria, además, se describe en antropología como enfermedad del paciente, es decir, con la palabra enfermedad, es como si fuera una enfermedad. Se califica bastante de enfermedad de pase porque se ha observado que en culturas primitivas la persona que sufre eso se le permite acceder a un nuevo estado. Es como graduarse de algo o como hacer un examen, de hecho, más propiamente, para entrar a otro estado. Pero el hecho de que lo califiquemos de enfermedad es autocalificativo. Está diciendo que nuestra cultura está enferma de temor, enferma de miedo. No se atreve a tener experiencias diferentes o demasiado diferentes de lo habitual, porque no caben en el patrón que nos hemos hecho nosotros. Fíjense que esto ha estado ocurriendo en Occidente. Cuando hablamos de cultura occidental cristiana, eso es un nombre antropológico para definir toda la cultura cristiana como un todo, que realmente recibió mucha influencia del cristianismo, pero también de la civilización helénica y también de la civilización europea en sí. Es decir, es un producto de varias culturas y civilizaciones que se amalgamaron y han conformado una visión del mundo. Eso se amalgamó en la Edad Media. Y no es por gusto que la Edad Media, como un todo, fue una gigantesca enfermedad social. Si te pones a pensar, el miedo llegó hasta el punto de que la gente se mataba unos a otros, literalmente. Eran verdaderas sangrías por cuestiones irrelevantes. En la Edad Media se gestaron entonces las bases de lo que es la cultura occidental cristiana, que hereda prácticamente todos los temores de aquella época y también las creencias de aquella época. Todavía la ciencia física hoy, estamos hablando de los físicos, en los físicos cuánticos, usan un lenguaje medieval para describir sus cosas, no definen las palabras, no les parece que sea necesario definir, por ejemplo, el concepto de perceptor. Eso ni siquiera pasa por lenguaje científico. Estamos hablando de protociencia, ciencia, si es que viene al caso la palabra. Y uno tiene que tener mucho cuidado con las sugestiones que recibe en revistas, periódicos, libros, aunque sean libros especializados y demás, porque pueden ser puras
estupideces disfrazadas con un lenguaje bonito, o pueden ser ecos de temores medievales. Ahora, antes de la Edad Media, y de hecho hasta hoy en otras culturas de la Tierra, se nota primero la fascinación del ser humano por el sueño. ¿Qué tiene fascinante el sueño? ¿Qué es lo interesante de cuando soñamos? Que somos más libres. Ajá. Que somos bastante más libres. Y entonces el sueño empieza a parecerse al ideal de libertad. Uh-huh. Y la idea que han tenido las antiguas culturas es, caray, y si yo consigo convertir un sueño en realidad, por seguir usando una expresión occidental, ¿qué pasaría? A lo mejor consigo liberarme. Finalmente, un sueño todo es posible, por lo tanto la libertad final también es posible. Este eco de esa idea aparece en la Biblia. En la Biblia, a los profetas se le llamaba ensoñadores. Ese es el nombre técnico bíblico para hablar de un profeta. Lo traducimos al español como profetas, ¿no? Pero si lees en hebreo vas a ver que te está diciendo ensoñadores. Hay un texto incluso bíblico de un profeta menor que dice: en los últimos días vuestros hijos soñarán sueños y vuestras hijas verán visiones. Es decir, se refiere al sueño como el punto de partida de algo. Nabín se llama el profeta en hebreo, y Nabín significa uno que cultiva su sueño. Y van a encontrar lo mismo en Asia, por ejemplo, entre los taoístas es muy importante el cultivo del sueño, entre los budistas, en el Tíbet, en el chamanismo del Tíbet, la base de toda práctica es el cultivo del sueño. Lo van a encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro básico del yoga, que se llama los Yoga Sutras de Patanjali. Capítulo 1 está dedicado al cultivo del sueño. Lo sorprendente es que la mayor parte de la gente ni siquiera se da cuenta de que se trata de eso. Simplemente pasa por ese capítulo como si no dijera nada y sigue para los demás porque son un poquito más entendibles. Luego tenemos que hacer un parón y preguntarnos unas cuantas cosas. Y ese parón incluye remodelar, redefinir un paradigma. ¿A qué llamamos realidad? ¿A qué llamamos realidad? Siguiendo la sugestión del cristianismo, les voy a citar una palabra de San Pablo, que a su vez es cita de un texto que ahora no está en la Biblia, pero que es anterior. Dice: levántate tú que duermes y sale de los muertos. ¿Ves? Tú que duermes y sale de los muertos. Es decir, en el lenguaje bíblico, aquello que se llama muerte, resurrección, tiene que ver con estar dormido y despertar. No tiene que ver con literalmente descomponerse y volverse a recomponer por arte mágico. No tiene nada que ver con eso. Este, es estar dormido y despertar. Y lo que define si estás dormido o despierto es la palabra realidad. ¿A qué llamamos realidad? Entonces. Muy interesante. Fíjate, nos hacen unas preguntas en el chat también. Sí. De que, qué diferencia hay entre un ensueño y un déjà vu. No sé, también esa experiencia. No, yo no entiendo bien qué es el concepto de déjà vu. Déjà vu, ya visto, ¿sabes? No, ya he vivido. Ya visto, sí, ya visto, ya visto. Déjà vu. Este es un efecto de la estructura física, biológica, de nuestro aparato perceptual. Nosotros somos redundantes, ¿se han fijado? Tenemos simetría bilateral, tenemos dos hemisferios cerebrales, etc. Los sentidos están duplicados. Y eso lo ha hecho la naturaleza, o lo hizo al principio, para darle más posibilidades de supervivencia al organismo. ¿Ves? Puesto que el organismo estaba doble. Los primeros organismos no eran redundantes, pero hubo uno que en lugar de dividirse por mitosis, completamente se quedó pegado y empezó a tener doble de posibilidades de percepción. Y eso se ha desarrollado, y eso somos nosotros hoy. Luego, la precisión procede con duplicado de datos, y eso genera en nosotros varios efectos. En primera, uno al que llamamos el nahual o el doble. ¿Ves? Doble es lo más que una palabra. Háganme el favor, no somos dos. Ni siquiera somos uno, estamos tratando de ser uno. ¿Ves? Este, y también efectos como el déjà vu, que no es más que la retroalimentación cerebral sobre lo que ya se ha visto. Es muy interesante el fenómeno y es difícil de sostener. Si te ocurre, puedes sostenerlo durante un rato por voluntad, y eso es un gran trabajo. El sostener el déjà vu cuesta lo mismo más o menos que la mirada periférica. Eso también podemos hacer. ¿Ustedes saben lo que es la mirada periférica? Es decir, estamos acostumbrados como animales depredadores y recolectores de carroña, finalmente evolucionamos ese tipo de animal. Nosotros estamos adaptados a centrar nuestra mirada a eso que nos interesa,
medir distancia sobre todo, porque es importante para cazar, y para eso tienes que bisquear un poquito y sobreponer los conos visuales y demás. Y entonces la mente, el cerebro más bien, está adaptado a reaccionar atentamente cuando colocas los ojos así. Pero si estás mirando a la periferia, en ese caso el cono se abre un poquito, el cerebro está adaptado a bajar. Lo mismo pasa, si miras para abajo atiendes, si miras un poco arriba se te para el diálogo. Son cuestiones fisiológicas, ¿eh? No cuestiones espirituales, nada, son muy fisiológicas. Nosotros tenemos o debemos luchar contra esas propensiones fisiológicas para descubrir otros aspectos de la percepción. Por ejemplo, si ahorita te concentras en eso que está delante de ti, pero al mismo tiempo tratas de ver lo que está alrededor, estás haciendo el mismo esfuerzo que hace falta para recordar un sueño. Nuestro cerebro está hecho de tal manera que recordamos muy bien lo que pasa en la vigilia, pero es muy difícil recordar lo que pasa en los sueños. Y la pregunta es ¿por qué? Y además, ¿qué efecto genera eso en nosotros? Porque estamos llenos de huecos, la memoria está llena de huecos. Y por otro lado, eso genera una proposición. ¿Cuál es el trabajo? Pues el trabajo es cubrir esos huecos aplicándole atención al sueño. Y volvemos a la pregunta, ¿en qué consiste la realidad? ¿Y cómo definimos la realidad? Porque realmente, o todo es una fantasía, o el propósito de nuestra vida es realizarnos, es decir, encontrar la realidad. ¿Es posible eso? ¿Qué llamamos realidad? Es este consenso, ¿no?, en el cual convivimos, en donde hay normas, reglas, donde es un mundo cuadrado, ¿no? Y lo que es fuera de la realidad es el que rompe justamente ese consenso, esa estructura, ¿no? Pero también, o sea, son palabras, ¿no?, que quedan muy... Pero hay una definición bien importante ahí, ¿eh?, básica. Entre otras cosas, realidad es un estado de consenso. Un estado de consenso. Es decir, la realidad no existe fuera de aquello que consensuamos respecto a ella. Una cosa existe en el consenso que tenemos de esa cosa. Si el consenso cambia, esa cosa ya no existe, existen otras cosas. A lo mejor algo parecido, pero ya no es esa cosa. Porque aquello que vemos como un objeto en el espacio y en el tiempo no es más que el resultado de un consenso. Nos ponemos de acuerdo para ver eso. De hecho, más que eso, estamos viendo la utilidad que tiene eso para nosotros. La importancia que tiene, le damos importancia. Lo que no es más que utilidad práctica. Si no tiene utilidad, entonces ya no es importante. No importa que para otras especies otros seres sea sumamente importante, eso no importa. No importa su realidad intrínseca, sino la realidad de consenso que le damos. Las cosas pueden llegar a ser tan poco importantes que simplemente desaparecen. ¿Ves? Por ejemplo, para nosotros que estamos inmersos en una sopa de aire, el aire por ordinario no existe. Ahora no está circulando, no lo tenemos en cuenta hasta que lo mencionamos. Sin embargo, el aire se puede hasta pesar, ¿eh? Ejerce una presión, existe, sin duda. Luego, entre otras cosas, la realidad es producto del consenso. La cuestión es, si desaparece el consenso, ¿se mantiene algo real? ¿Qué queda? No tiene nada que ver con un estado de conciencia, con el ser consciente. El consenso es determinado por el estado de la conciencia. Hay un consenso habitual en que todos caemos, porque fuimos educados a caer en ese estado de consenso. Y como el pez en el agua, creemos que ese es el único consenso que existe. Pero cuando hacemos consensos especiales, lo cual es posible, nos damos cuenta de que hay otros niveles de consenso, niveles más refinados. Un consenso no es más que un uso de lenguaje o de símbolos para llegar para asignarle significados a las cosas. Hay una pregunta que hacen todas las personas que tienen una visión científica de la realidad. Dicen, bueno, ok, podemos llegar a un consenso, pero la realidad tiene leyes físicas. Sí. Estas leyes físicas no pueden ser alteradas en un estado habitual, ¿no? Eso es lo que pensaban los científicos de los siglos XV al XVI. Ya en el XVII empezaron a sospechar que no era tan así. En el XVIII lo demostraron a comprobar que la materia ni se crea ni se destruye. Entonces, a ver, ¿a qué le llamamos leyes realmente? Porque en el fondo de todo hay un sustrato único. Ese sustrato único obedece leyes. Esas leyes son independientes de su propia naturaleza. Alguien las puso ahí. O bien son efectos estadísticos, no de lo que hay ahí, sino de nuestra forma de percibir. ¿Ves? Es decir, si contra una presencia constante de energía nosotros oponemos una determinada estructura perceptual, es obvio que vamos a ver ciertas pautas, ciertas recurrencias que van a reflejar no la naturaleza de la energía, sino la naturaleza de qué. De la percepción. Y también nos preguntan si a los niños hay forma de inculcarles este sueño, Mauricio, si tú, bueno, siendo maestro, si conoces alguna forma de estimular
también esta aculturización del mundo onírico. Fíjate que justamente estamos haciendo cambios de planes de estudio en la escuela, Nacional de Artes Plásticas. Y algo que se está tendiendo a hacer es una escuela que enseña diseño y enseña artes. Y obviamente siempre están separadas, ¿no? Los artistas piensan que ellos ven la concepción de la imagen y del arte liberador. En cambio, el diseño siempre se ve al servicio de. Entonces siempre están en choque porque piensan unos que son los que están al servicio del sistema, lo hacen funcionar, y los otros son los que están siendo liberados. Pero ahora que están haciendo los cambios de planes de estudio, nos damos cuenta que todo el mundo busca un pensamiento ligado a lo científico, ligado a lo racional, ligado a las estructuras mentales. Y uno piensa, bueno, está muy bien eso, porque finalmente eso conduce a la filosofía, conduce al replanteamiento de quién es uno y qué está haciendo en la sociedad. Pero no se están preguntando qué se hace para desarrollar la sensibilidad. La sensibilidad creo que aquí es el punto fundamental. Seguramente amaestramos a los niños para responder a los estímulos y los requerimientos sociales. Pero pocas veces les decimos, ¿qué te pasó? ¿No? Tuve una pesadilla, ¿y qué soñaste? ¿Y por qué no le dices esto? ¿No? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no te dejas lo que tú hacías? ¿No? O sea, pocas veces, más que atender a lo que dicen y contribuir a que pierdan ese miedo, a ampliar su sensibilidad, lo que hacemos es cerrarle las puertas a la sensibilidad. Decimos, no, lo que tú soñaste no existe, lo que tú estás sintiendo no existe. Entonces llega un momento en que uno duda de lo que uno siente, ¿no? Y entonces vienen respuestas automáticas. Cuando uno siente la necesidad de liberar, de salirse, ¿no? de dejar de pensar. El dejar de pensar es una palabra prohibida en una sociedad como esta. Porque entonces le dices, ¿qué piensas esto? No, pues es que no he pensado, entonces no sabes, eres un ignorante. El hecho de decir, dejar de pensar, tiene el sentido todo lo contrario, ¿no? Cuando uno deja de pensar, deja de atender a una parte del cerebro que está funcionando en el aspecto lógico. Pero todo el 90% del cerebro, cuando uno deja de pensar, se pone activo. Es una catapulta lo que decía Franco. Cuando uno está viendo un punto, nada más ves el punto. Pero cuando atiendes al total, entonces cambian las cosas. Ahí, en la introducción al Tao Te King, el libro de Lao Tse, dice el presidente del libro, imagínense todos ustedes que siempre salimos a la misma hora en la mañana a trabajar. ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad? La misma todos los días. Nos lavamos, desayunamos, nos lavamos la boca, nos peinamos, salimos y regularmente, como vivimos con los mismos vecinos en el mismo lugar y todos tenemos las mismas actitudes, las mismas necesidades, salimos prácticamente con la misma gente, tomamos prácticamente el mismo autobús porque también tienen sus rutas y tienen sus horarios, entonces ahí llega el mismo autobús, la misma parada del metro. ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad ahí? Bueno, pues nuestra percepción de la realidad es yo en torno a todos los demás. Y mi realidad es, estamos próximos 30 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, se llama Juan, Pedro, ¿no? Y mi concepción es la misma y no va a cambiar para nada, ¿no? No tiene por qué cambiar. Pero ¿qué pasa cuando un día se te hace tarde? Cuando se me hace tarde, los ves por la espalda, tu visión es periférica, los ves ampliamente, ves cómo se relacionan, qué es las cosas que les importan, qué atienden, qué se fijan. ¿Cuáles son sus debilidades, ¿no? ¿Quién se aprovecha de los demás? Eso que no ves cuando estás en medio de ellos. O al revés, llega antes y los ves llegar. Dice, en cualquiera de los dos casos, tú tienes una visión potencial más amplia que la de ellos. Dice, bueno, pues eso mismo llevó a la mente. Y esa concepción de la mente cambia la realidad. Entonces, dejar de pensar como siempre hemos pensado, o detenerlo o ampliarlo, desarrollarlo más rápido, va a generar que tu concepción, tu pensamiento va a ser diferente. Eso hacemos con los niños, permitirles que vayan más lento o más rápido, alentarlos, no amaestrarlos y decirles que tu concepción de la realidad tiene que ser necesariamente la de ellos, ¿no? Ya para terminar, decía Gibran Jalil Gibran, no quieras que tus hijos sean como tú,
Al contrario, tú sé como tus hijos. Porque los niños son como, tú eres el arco y ellos son las flechas, ¿no? Tú sirves para que ellos salgan, no para que se queden ahí, ¿no? Entonces, el mundo no va al revés, o sea, el tiempo no va al revés. No, los niños tienen que ser como los que fueron antes. Los de antes tienen que recurrir como el tiempo lineal y tienen que ser como va para adelante. Fíjate que yo separaría algo lo que dices. La sociedad, nuestra sociedad moderna, no solo te prohíbe no pensar, sino también te prohíbe pensar. Una manera de cultivar la sensibilidad llevando el pensamiento hasta sus extremos. Cuando eres rigurosamente impecable e implacable al pensar y por lo tanto al evaluar, comparar, razonar, empieza a descubrir los agujeros del proceso que mantiene la realidad, los agujeros del consenso cotidiano. ¿Ves? Así que hay dos cosas que podemos hacer. Por un lado, parar la mente, que no es dejar de pensar en sí, sino dejar de hacer interpretaciones compulsivas. Y por el otro lado, bueno, ser impecablemente racionales y llevar esas interpretaciones hasta su extremo. ¿Ves? Ya la semana pasada les puse un ejemplo de racionalidad al extremo. Tenemos una proposición científica que dice que todo enunciado científico se debe demostrar. Y si no se puede demostrar, entonces se queda como hipótesis. Pero nadie podrá, por la propia naturaleza, de modo como percibimos el mundo, demostrar jamás la existencia de la materia. Lo más que se puede demostrar es la reacción de nuestra percepción, sea individual o colectiva, a determinados estímulos. Luego, cuando la ciencia habla de materia, está echando mano a una superstición. Si fuera estrictamente racional en ese punto, usaría un número, una X, lo que tú quieras, pero no una palabra que sugestiona a los demás a creer que realmente hay algo más allá llamado materia. Si empiezas creyendo esa tontería, vas a creer que también hay alguien más allá que creó la materia. Y por ese camino vas a estar arrastrando un saco de leyes, tabúes y normas en tu vida que claro que te van a impedir moverte. Así de simple. Vas a estar tratando de repetir lo que otros hicieron y de conservar. ¿De conservar qué? El consenso cotidiano, no de crear un nuevo consenso. Para entrar a nuevos aspectos de consenso uno tiene que osar. Por eso osar o atreverse es la palabra mágica de los buscadores de conciencia. Lo primero es atreverse. Es decir, la base de el desarrollo de la conciencia no es la paz, no es esto, no, es el valor. Si no hay valor, no hay nada más. Cuando tienes valor, entonces tú vas a agredir el consenso cotidiano. Vas a desestabilizar, vas a introducir variables, vas a convertirlo en un laboratorio y vas a ver tus reacciones a esas variables. Y puede que descubras cosas, pero si no lo haces y si no te atreves a hacerlo, nunca vas a descubrir cosas. Así de simple. Así que hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de sugestiones que viene del consenso cotidiano respecto a baja la guardia, tranquilízate, todo en paz, todos hermanitos. Eso es falso. Esa es la prédica del demonio, es lo que quiere el demonio, que seas una oveja en un corral. Claro. Lo que decía Jesús, ¿no? No te vas a alguna ocasión. Sí. Yo no vine a traer la paz. No, paz, no paz, sino espada. Y una espada de dos filos. De dos filos. De ambas partes. Eso se llama aquí en Anahuac, Neco Yao o Tezcatlipoca. Es decir, filos por los dos lados. No se trata de una actitud agresiva hacia el mundo, sino una actitud de guerra florida. Guerra florida significa una guerra con todo, incluyendo al yo en ese todo. El yo no es más que un objeto en el inventario del tonal, o en el inventario de las cosas cotidianas. El yo es terriblemente cotidiano. Lo que pasa es que esa cotidianidad se convierte en el centro de nuestra vida durante la mayor parte del tiempo. Hay ejercicios para salir de eso. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Si sacas al yo del medio, estás sacando a Dios del medio. Eso se lo quiero decir ya. Y está sacando también ese bastón psicológico, esa excusa a la que llamamos Satán. Porque entonces si sacas al yo del medio vas a saber que todo lo que haces es de liberación tuya. Que no hay ningún pretexto para actuar de forma incorrecta. Desde un punto de vista chamánico, desde un punto de vista de un buscador de conciencia, lo incorrecto es aquello que atenta contra la energía. Entonces volvemos a esta cuestión. Fíjate que según cómo definamos el concepto de realidad, así es como vamos a movernos por la vida. Si definimos que hay dos, cosas reales y cosas irreales, bueno, vamos a estar siempre moviéndonos en un sentido y en contra de otro. ¿Ves?
vamos a estarnos desplazándonos del centro en cierta dirección. Y es muy fácil poner una aduana en esa dirección y cobrarte impuestos. Y es lo que hacen las ideologías. Cualquier sistema de interpretación del mundo que elabore dogmas, que elabore doctrinas, que elabore definiciones, está poniéndote una aduana y esa aduana te está cobrando. Cada vez que pasa por ahí, tú le dejas tu obra. Puede que sea chiquito, no te das cuenta al principio, pero después de 40 años, hombre, tiene una vida bien rígida, porque si no pasa por ahí, no te sientes yo. Y eso pasa con cualquier sistema. Y como dice Castaneda, incluso el nahualismo, una vez que adquiere ese sufijo ismo, se transforma en una mafia cultural y uno tiene que tener mucho cuidado. Sí. Es muy interesante. Nos hacen comentarios también en relación a que el ensueño, una palabra en la que es trascendente, es la voluntad también para ejercer, para actuar, y que también mediante un diario de sueños es posible, ¿no?, hacer este cultivo a manera de también una recapitulación, ¿no?, como veíamos, nada más de las experiencias de vigilia, sino también en las del ensueño. Por otro lado, también nos comentan sobre esta influencia, si hay una influencia entre alguna enfermedad, algún estado, alguna ingesta de medicamentos, por ejemplo, para el sueño, hay, por ejemplo, también medicamentos que son para dormirse, perderse, anestesiarse y perderse del mundo, ¿no?, prácticamente. Y otra también que nos comentaban sobre que si hay una diferencia entre estos sueños proféticos o sueños del alma, o cuando viene un mensaje del alma o cuando es nada más pura basura, ¿cómo podemos identificar esos esos parámetros? Yo creo que pues, también ese mismo juego de palabras pues, hace que tengamos cierta, bueno, mucho ruido, ¿no?, al respecto. No sé si nos quieres comentar algo, Mauricio. Bueno, a mí también me llama la atención porque se junta mucho con una pregunta que me estaba haciendo yo hace unos días, que una amiga me mandó un correo diciéndome que en el grupo en donde ellos están van a hacer su búsqueda de visión y que se van a ir 4 días al campo y se van a estar ahí en ayuno buscando una visión, como diciendo la cosa es simplemente ponerse en contacto con algo que está ahí, ¿no?, para que me diga, mira, ahí está la imagen, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con las ideas de los indios del norte, del continente, donde ellos tenían una visión o una cosmovisión donde el búfalo blanco era importante. Cuando llegaban a ver al búfalo blanco eran iluminados, y entonces eso los despertaba en teoría. Yo me estaba preguntando justamente lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto el buscar la visión es estar esperando a que uno sea señalado como la persona correcta, como que ya por fin me pasó? Soy iluminado. Pero yo creo que no se debe buscar la visión. O sea, no es algo que esté ahí para encontrarse, ¿no? Es la apertura a la de percepción. Percepción tanto cotidiana como nocturna. O sea, en el ensueño, cuando estás buscando el ensueño, es siempre estar atento y ser consciente. Y yo siento que cuando estás buscando una visión, estás en un estado inconsciente, esperando que te aparezca por ahí algo. Entonces creo que hay una... No sé, siento que la intención es muy buena, buscar qué hay más allá, ¿no?, que se pueda percibir. Pero finalmente es una visión, pienso que sigue siendo teísta, ¿no?, como el nahualismo, el teologismo, en donde alguien me va a premiar porque pues estoy haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que no es lo que se está buscando. De hecho, Mauricio, esta idea de salir a buscar la visión es lo que te aleja de la visión. ¿Ves? No hay visión más tremenda que la que tienes aquí ahora, en este momento. Si tienes que hacer algo específico para buscar la visión, tú te estás alejando de tu aquí y ahora. Tú estás creando un entorno artificial para tener un cierto tipo de visión que va a ser artificial. Yo te pregunto, ¿qué tiene diferente un búfalo blanco a una lagartija verde? Digo, si es búfalo blanco, hágame el favor. Da igual si es blanco con mancha, si es búfalo, si no es búfalo. Son visiones del túnel. El túnel está lleno de visiones.
Lo que importa y lo que distingue a los sueños es qué tanta voluntad estás ejerciendo, qué tan capaz eres de hacer las cosas. Visiones verdaderas, aquellas que yo planifico y tengo porque planifico y porque quiero tener. Pero no porque me las imponga ningún búfalo blanco. Búfalo blanco para los antiguos. ¿Tú crees que los indios de verdad, los indios de Norteamérica, se iban a la montaña a buscar la visión? Esa es la imagen que tenemos nosotros de lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían era seguir 20 años de prácticas del sueño. Búfalo blanco no es más que el emblema del poder de la voluntad del soñador. Poder de la voluntad del soñador. Pero no, una visión de una vaca. Tenemos que tener mucho cuidado en no confundir la práctica del sueño con los resultados del sueño. Los resultados del sueño pueden ser muy mágicos. Puedes tener visiones, pueden venir ángeles o maestros, quien te dé la gana y decirte cosas grandiosas. Sigue siendo la mente. Sigue siendo la mente. Si vas a un maestro ascendido, oye, que me deje un papel, algo tangible, para comprobarlo. ¿Ves? Pero si es mente, hágame el favor. Si es en la mente, es mente. Un ensueño, por el contrario, es algo objetivo. Es algo que se puede demostrar. En un ensueño tú puedes levantarte y tocar algo. Puedes moverlo. Y puedes hacer que otros vean que estás tocando algo. Les voy a poner un ejemplo, mira. Puedo hacer esto. Si me da la gana, es un ensueño. Y hasta echarme un soplo. Eso es el sueño. Y ya de paso, cumplí con un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio básico del ensueño? El más sencillo. Verse las manos. Lo cual no es tan simple. Entonces lo que importa en un ensueño, una visión, si le vamos a usar el término, pero una visión verdadera, es la voluntad. Las imágenes mentales son deleznables. Y dedicar la vida a cultivar imágenes, bueno, imagen por imagen, todos son equivalentes. No hay una gran diferencia entre estas prácticas pseudo-espirituales, que finalmente lo único que hacen es confirmar el nicho en que tú te has ubicado, y cualquier otra práctica. Y cualquier otra práctica. ¿Qué hacen los cristianos cuando se reúnen a pasar el rosario? ¿Qué están buscando ellos? Están buscando la visión. Y lo hacen con sus técnicas, y le llaman a su manera. Y finalmente podemos pasarnos de aquí a la eternidad haciendo ese tipo de prácticas. Y eso nos mueve un ápice. Como dice Jesús, no se trata de cómo te vistas, o no se trata de lo que comas. ¿Ves? Por mucho que te esfuerces desde el punto de vista del tonal, no vas a crecer medio codo. Ya tienes tu estatura, no vas a crecer medio codo. Tú necesitas hacer algo más si quieres ir un poco más allá. Necesitas caminar sobre el agua. Necesitas resucitar aquí ahora. Y siempre es aquí ahora. También algo interesante que nos comentan, ¿no?, en el caso de los niños, que los sistemas educativos convencionales tienden a cortar o eliminar de su mente, de su concepción, lo que es el sueño, ¿no? Es basura, no sirve para nada. A estos comentarios pues, me vino la relación, ¿no?, que había en el sistema educativo antiguo de Anáhuac. Y me parece muy interesante, ¿no?, que dentro de todo este entorno de lo que se les enseñaba, tanto de la cosmovisión de la historia, las lenguas, también estaba el sueño dentro de una de las materias que les toma a todos los niños. Entonces se me hace muy, muy interesante así cómo poder inculcar y demás. Yo creo que también es un ejercicio que para los no niños, para todos, también sería interesante. A mí me vino, por ejemplo, y también en relación a los comentarios, por ciertas llaves para entrar al ensueño. Yo cuando dije, pues bueno, quiero tener control, quiero ver más allá, quiero ahondar, porque sí, ya tengo control, ¿no? Por ejemplo, ya me pude ver las manos y me vino una sensación interesante, que bueno, yo pues, como soy diseñador, yo creo que los que somos colegas pues, tenemos afinidad en percibir esto. Cuando yo me di cuenta que me vi las manos en mi sueño, sentí como un clic. Así que es algo que pasa cuando uno aprende a dibujar, como que siente que los hemisferios se conectan. Entonces, cuando se da ese clic, o como también esa sensación de estar en la cama y que sientes que te caes, o sea, ese clic, como que esa chispa, esa es la llave, ¿no? Ya puedo controlar, ya me vi las manos, ya me vi las palmas de los pies, ya me transformé en perro, en fuego, en viento, en agua.
pero ¿qué más, no? Porque sí es una experiencia bastante nutritiva. Entonces, a mí me sucedió algo interesante. Yo recuerdo que estaba en la oscuridad y de repente sentí que estaba mojado, entonces era como aguas negras, así muy feo, ¿no? Una sensación de esas que pasan, que te quieres despertar, pero no dije, no quiero salir, aquí hay algo interesante. Salí y vi una ciudad y se llamaba pero era una ciudad con pirámides rojas, así muy impresionante, y me metí, había una biblioteca. Entonces pregunté, ¿este lugar qué es? Y yo así todavía en mi mente, pues es que ¿cómo no me van a entender? Estoy hablando español, y brutal, se me quedaban viendo, y decía como diciendo, eso no importa, tú exprésate. Y ya, este lugar se llama La Canja, y es la biblioteca, aquí puedes venir cuando quieras, di la palabra y entra. Entonces yo me acuerdo que empezaba a ver cosas y me las quería guardar. Decía, oye, es que lo puedo echar aquí, lo quiero estudiar. No hace falta, te puedes meter aquí cuando quieras. Entonces, esto me vino en relación a lo de la escuela, lo de los niños, y también en cuanto a encontrar alguna clave para entrar, o esa llave. ¿Nos podrían comentar en cuanto a su experiencia de los sueños? Para esas llaves, o para darse cuenta, o para canalizar, no más allá de tomar objetos, ¿qué otros pasos no se han dado? Pues, si nos puedes comentar, Mauricio, y después tú. Bueno, es curioso, pero Julio Cortázar tiene un cuento maravilloso sobre un ensueño que él tuvo, y él no se da cuenta que estaba en un ensueño. Él dice que de repente despertó y se levantó, si estaba dormido se levantó, empezó a hacer cosas, regresa y de repente voltea a su cama y se ve a sí mismo dormido. Dice, ¿cómo que yo estoy ahí? O sea, yo estoy aquí, ¿no? Yo ya fui al baño, ya regresé, y ahí estoy. Y de repente dice, a lo mejor ya me morí, ¿no? Si ya me morí, yo me estoy viendo a mí mismo y ya estoy para irme a donde tenga que ir. Y de repente oye que su tía, que está durmiendo en la pieza vecina, se empieza a despertar y dice, ¡chin! Ya va a despertar mi tía. Y va a venir a despertarme. Me va a encontrar muerto. Y se va a espantar. Entonces, ¿qué hago? No, pues estoy muy feo. Entonces empieza a peinar él mismo para verse un poco menos feo. Dice, ¿y cómo le hago para avisarle a mi tía que no entre? Porque no quiero que me vea muerto, ¿no? Entonces, se sale de la casa, entra en la casa. O sea, tiene una serie. Lo que nos estaba haciendo Frank, no, agarra las cosas. Todas sus experiencias son como si estuviera en la cotidianidad, ¿no? En la vigilia. Al final, por... ya se le acaba el ensueño, finalmente le toca a la tía y le dice, espérate, no entres. Cuando se da cuenta, ya está dentro del cuerpo, ¿no? O sea, él reaccionó y él lo pone en un libro de cuentos mágicos o maravillosos, ¿no? Él piensa que fue pues, una imaginación que él tuvo. La verdad es que es un ensueño eso, ¿no? Uno cuando está en el ensueño, experiencias propias es... estoy soñando, o sea, yo sé que estoy soñando, o sea, yo tengo total y absoluta conciencia de que esto que me está pasando está siendo soñado, y entonces eso me libera de muchas cosas, porque digo, entonces ya puedo hacer, ir, regresar. Uno de los problemas a los que se enfrenta uno, o me he enfrentado, es que de repente uno dice, bueno, puedo hacer lo que quiera, y ir a donde quiera, y uno está siempre en un ambiente muy especial. Yo he estado... curiosamente, ¿no? En sitios arqueológicos en Sudamérica. Y digo, ¿cómo sé que en dónde estoy? O sea, quiero saber primero dónde estoy. O sea, la mente me empieza a decir, es que tengo que saber quién soy, dónde estoy, a dónde puedo hacer. Y si uno se deja guiar por esta razón que es así, pero fiscalista, ¿no? O sea, no está ahí molestando todo el tiempo para saber si realmente estoy aquí, si realmente lo estoy soñando, si realmente lo que va a pasar aquí me va a pasar realmente. Eso nos detiene mucho, ¿no? No te deja moverte. O sea, es un diálogo que hay que quitarse, porque luego uno empieza a atender mucho a lo que está viendo. De repente uno ve algo y dice, ¿cómo está hecho? Y se empieza a disolver, ¿no? No, espérate, no puedo ver las cosas así tangiblemente y agarrarlas y meterlas y guardarlas, lo mismo que te pasa a ti. Porque entonces empieza a perder la naturaleza. Entonces, yo puedo decir que sabe que estás enseñando y atiende a todo lo que estás viendo y aprendiendo. Porque a veces el aprendizaje no es un pizarrón y que te estén comentando lo que está pasando.
pasando, una lectura de un libro que esté, y que racionalmente lo estés analizando. A veces ese tipo de conocimiento no es racional, ¿no? Simplemente lo percibes y después lo recuerdas. Y creo que lo que te traes en el recuerdo es justamente lo que hace el ensueño, ¿no? Tener esta experiencia tras el cuerpo. Fíjate que hay una cuestión, cuando uno empieza a ensueñar, yo creo que pasa a todos los ensueñadores, más o menos. Al principio hay como un regodeo en los poderes del ensueño. Se siente muy bien tener cierto control. Por ejemplo, verse las manos es una cosa mínima y eso es apenas el primer estado del ensueño. Pero cuando sigue, y cuando ya te la puedes ver con total deliberación y sigues, te buscas en un espejo, te ves dormido en una cama, sales, investigas, se siguen ciertas pautas, ¿no? Casi todo el mundo sigue más o menos las mismas pautas, se va a una biblioteca, porque lo que uno busca en el sueño es información. Y entonces la mente produce esos símbolos, bibliotecas, pantallas de televisor o de computadora, etc. Si sigues adelantando en el ensueño, hay un punto, y eso le pasa a los ensueñadores siempre, en que te preguntas qué más, qué más hay que hacer. Puesto que ha relacionado el sueño con los ejercicios del ensueño, y no con el simple hecho de ser. Entonces, si relacionas el sueño con los ejercicios del ensueño, pues obviamente quieres nuevos ejercicios, y los quieres cada vez más complejos. Pero empiezan a parecerte sospechosamente cotidianos. Llega el punto de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Nosotros tenemos que lidiar al ensueñar con la mente. No llegamos puros al ensueño, llegamos con un tremendo fárrago mental. Así que en gran medida el ensueño es el arte de modificar, suavizar, dulcificar los conceptos. No es que los conceptos mentales que tenemos, por lo general son útiles, algunos son correctos. No es en sí que sean malos, sino que son demasiado estrictos, demasiado rígidos. La mente piensa en términos de verdad o mentira, verdadero o falso, cierto o falso. Y el mundo no es así, en absoluto. Cierto o falso solo existen en la mente. En el mundo real solo hay energía que se mueve. Uno primero lo interpreta creando objetos, después se pregunta a uno si esos objetos son reales o no. Es decir, hay toda una cadena y todas unas etapas de interpretación hasta llegar a cierto o falso. Por lo tanto, cuando uno aprende a soñar, en realidad el soñar es el arte de bajarle a la cotidianidad o a la vigilia esa sensación, ese regusto que nos deja de realidad. Porque la palabra realidad en realidad no describe muchas cosas, tiene un contenido bastante pobre. Y bajarle al sueño esa sensación, que más que sensación es una interpretación relicta o a posteriori que hacemos de irrealidad. La palabra irrealidad tampoco describe gran cosa. Y concentrarnos en el hecho objetivo que es la percepción. Y cuando hacemos esto, entonces nos damos cuenta de qué hacer a continuación en el ensueño. La teoría habla de dos posibilidades. Voy a usar el lenguaje de Castaneda porque en este caso facilita las cosas. Castaneda dice que la percepción funciona o opera en un punto. En un punto. Y por eso nosotros tendemos a ver las cosas como unidad. Y a ese punto le llama el punto de encaje. El punto de encaje de la energía externa en la energía interna. O el punto donde nos damos cuenta de las cosas. Y ese punto de encaje puede estar fijo, haciendo una determinada interpretación del mundo, que es lo que generalmente pasa. O puede fluir. Al fluir, tenemos la sensación de estar dormidos. Eso nos puede pasar incluso en lo que técnicamente llamamos vigilia. Por ejemplo, quienes han usado plantas de poder saben que de pronto sienten como que están dormidos. Pero todas las condiciones te dicen que sigues despierto. No te has echado en una cama, no has cerrado los ojos, no estás roncando. Pero sabes que estás dormido. Incluso puedes hacer cosas que solo son propias del ensueño. De pronto. Bueno. Lo contrario de esa sensación de estar dormido es la que tenemos aquí ahora, la sensación de estar despiertos. Son sensaciones, simplemente sensaciones, y todo depende, por usar el lenguaje de Castaneda, de cuán fijo o fluido esté el punto de encaje. La cuestión no es si está fijo o fluido, la cuestión es que tan deliberados somos en el acto de fijarnos o de fluir. Es tan mágico y tan emocionante fijarse como fluir. En soñar es aprender a ser conscientes de la fluidez del punto de encaje para fijarla. Y al acto de fijar el punto de encaje en medio de un ensueño, cuando uno es consciente de ese ensueño, se le llama acecho. Así que el ahora que se resuelve de una manera mágica, ahora lo mismo de siempre, pero con intención. Para un ensueñador avanzado, la vigilia no es más que un tipo de sueño.
un tipo de sueño que está trabajando con total deliberación y está trabajando por una causa y para cambiar las cosas. Y causas sobran en este mundo, ¿eh? ¿Alguna cosa? Sí, hacen tres preguntas en torno a ¿qué diferencia hay entre un ensoñador y un nahual? El nahual es el nombre que se le da al sujeto del sueño, sea un sueño común o un sueño controlado. Es decir, cuando estás soñando hay un sujeto de las cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo le llamas a ese sujeto? ¿Le vas a dar tu propio nombre? Bueno, podrías soñar que eres otra persona, con otro sexo, en otra época. Puedes soñar lo que te dé la gana. El sueño no tiene límites. ¿Cómo le llamas a ese sujeto? No tiene tu nombre. Se llama Nahual. Es un nombre técnico para describir al sujeto del sueño. El Nahual puede educarse. Es decir, ese sujeto puede ser cada vez más consciente de que está en la naturaleza de un sueño. Y que un sueño no es simplemente fantasía. Y como no es simplemente fantasía, según lo que nos han enseñado, un sueño es un medio donde existen leyes. Solo que esas leyes no son físicamente rígidas, son leyes que podemos manipular, son leyes de consenso. Así que en un sueño te puedes encontrarte con personas que están sugestionadas, parejo, pensando que el mundo es hostil, que me está persiguiendo un perro, que me estoy cayendo, cosas así. ¿Ves? Te estás cayendo y tratas de defenderte. Si en ese momento, en lugar de hacer ese consenso, de me estoy cayendo, haces el consenso de estoy volando, en lugar de dar ese salto que dices, pues sales volando. Pero faltará que te veas hasta alas y plumas y todo, porque finalmente asociamos volar con un pájaro. Si viviéramos en un planeta donde solo hay murciélagos, te saldrían unas membranas. En fin, hay que tener también cuidado con la mente. Si adquirimos pericia al ensoñar, vamos a darnos cuenta de que la percepción no ocurre dentro de uno, ocurre fuera de uno. Y uno es un punto de referencia, es solo un punto de referencia. ¿Ves? No se trata de que yo esté percibiendo, se trata de que yo... Es una palabra que uso para entender las cosas. La percepción puede llegar a ser muy rara. Podemos llegar a estar viendo mundos completamente diferentes del habitual. Y no es que sean otros mundos, porque decir que hay un mundo o muchos mundos son solo palabras. ¿Qué es lo que hay, objetivamente hablando? Formas de percibir. Hay formas de percibir caóticas y otras coherentes. Cuando percibimos de manera coherente nos podemos dar a entender. Y entonces nos damos cuenta también de quién está percibiendo. Por ejemplo, un ensoñador detecta a otro ensoñador y detecta también al que no está ensoñando. Y eso es muy simple, ¿eh? Lo ves. Un ensoñador puede incluso obligar o manipular la psiquis de otro para que ensueñe. Porque realmente la percepción no ocurre en el yo, no ocurre en uno. La percepción es un acto compartido. Entonces hay leyes y hay más bien recursos, quizás no leyes, sino recursos, reglas, a las que podemos acceder en el sueño. Yo no quiero hablar de lo principal que pasa ahí porque podría malinterpretarse, pero quiero decirles que la energía de la que disponemos como simios no basta. No basta para soñar. Porque finalmente el cerebro aparte somos un simio. Y esa energía que tenemos es la de un animal. Y no basta para soñar. Si quieres adelantar en el sueño, tú necesitas hacer alianzas, necesitas hacer consensos especiales. Y alianzas con otras entidades que están en lo mismo. Y nos preguntan sobre los tubos o estos flujos de energía que chupan la de uno mismo, algo así también. ¿Nos puedes comentar al respecto, algo así? Mira, la energía no es un fluido literalmente que tengas adentro que te puedan sacar o no. No se trata de eso. ¿Qué cosa quiere decir energía? ¿Qué significa energía? De forma literal, ¿qué es una energía? Es un potencial de acción. Es un potencial de acción. Nadie te puede quitar tu potencial de acción. Ahora, tú mismo puedes limitar tu potencial de acción. La energía se limita por las rutinas. Las rutinas son de al menos de tres tipos. Hay rutinas físicas, que eso las descubrimos fácilmente. Pongo un ejemplo de rutina física, una adicción. La adicción a una droga, digamos. O la adicción a no consumir droga también. Son rutinas físicas y mentales que tenemos. Es formas estereotípicas de ser y de hacer que resulta muy fácil entonces cazar a una persona que tiene ese tipo de rutinas. Hay rutinas mentales. ¿Quieren por un ejemplo? La de creer todos los días la misma cosa. Yo tengo hoy las mismas creencias que tenía ayer. Bueno, las
creencias son para ser usadas, manipuladas. Puedes tener las creencias que te dé la gana, finalmente eres el dueño de las creencias. Algún día elegiste la que tienes, ¿no? O naciste con ella. Bueno, pudiste haber elegido cualquier otra. Y puedes hacerlo ahora. Sugerencia, cambia de creencias cada, no sé, cada semana. Revisa el panorama de las creencias. Y te vas a dar cuenta que creencias por creencias son equivalentes. Hay un momento en que hay que sacrificar las creencias. Finalmente de eso vas a obtener una buena cantidad de energía. Vas a liberar potencial de acción. Hay rutinas emocionales. Por ejemplo, la rutina de enamorarse. Enamorarse no es más que sostener una rutina emocional. No solo emocional, es también mental. Participa la sociedad. Es física. Pero resulta que te obliga a hacer estereotipos, a hacer mañana lo mismo que estás haciendo hoy. Después de un rato eso se va distorsionando, ¿eh? Tu mente sigue pensando que estás en la misma rutina, pero ya, eso se ha distorsionado mucho. Y puede llegar a estar en actitudes, en emociones contrarias, incluso a las que crees que tienes. Por ejemplo, yo te amo mucho, pero discuto contigo todos los días. No es cierto. ¿Ves? No quiero seguirme metiendo en ese tema. Les pongo un ejemplo de una rutina emocional, el sentido patrio. Digo, pudiste nacer donde fuera, ¿no? Puede que a los cabrones que mandan le hubiera dado por poner la raya de otra manera y hubieran nacido en otro lugar también. Objetivamente en el mismo punto del tiempo y del espacio, pero en otro país. Digo, o la rutina de sentirse de determinado género. El género, aparte del detallito biológico, que es minúsculo, es sobre todo mental y social. Entonces, sentirse identificado con determinado género es una rutina mental que puede ser útil en un momento, pero ya después, ¿qué pasa con todas las rutinas? Nos empiezan a cobrar. Las rutinas son esclerosamientos o rigideces en el potencial de manifestación, potencial de acción. Por lo tanto, destruyen la energía. ¿Cómo una persona te puede sacar energía? Introduciéndote rutinas. El que te transmite una creencia te está transmitiendo una rutina grave. Está destruyendo tu energía. El que te libera una creencia te está liberando. Así de sencillo. Entonces eso nos dice para dónde está la libertad, en qué sentido está la libertad y de dónde hay que huir también. El mundo está hecho de tal manera que somos como borregos con una actitud repetitiva y siempre haciendo lo mismo más o menos, porque de esa manera funcionan más cómodamente las cosas para los que mandan. ¿Tú crees que realmente el que manda en la religión, el que manda en la política, el que manda en la economía, tú crees que se creen sus propias leyes? Si se las creyeran no mandarían. ¿Tú crees que el Papa cuando se queda solo hace lo mismo que hace el devoto del Papa cuando se queda solo? Digo, uno está abajo y uno está arriba, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ven? Y si digo el Papa, también me puedo hablar de que está por encima del Papa, porque finalmente el Papa sigue rutinas que le han impuesto. Y por encima de los seres humanos hay entidades mucho más poderosas que un humano. No estoy diciendo que sean entidades que existen independientes del humano, son entidades que hemos creado entre nosotros. En la Edad Media le llamaban egregores. Carlos Castaneda le llama seres inorgánicos. Y son entidades que hemos creado al metafóricamente darles nuestra energía al aceptar rutinas, sobre todo rutinas mentales, creencias. ¿Ves? Entonces aceptamos determinadas creencias entre todos, estamos alimentando una entidad entre todos. Y esa entidad tiene un poder enorme. Y finalmente ahí ves a un líder, sí, que es líder del rebaño, pero así mismo está esclavizado y sirviendo a una idea que está más allá. Por ejemplo, la idea de que de cuando en cuando y en tiempos muy medibles hay que caerle al vecino y destruirlo, formar una guerra, etc. Eso está sirviendo ni a un bando ni al otro, está sirviendo a una imagen que nos hemos creado, a un ser inorgánico. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque del ser inorgánico extraemos la energía para ensoñar, pero también nos pueden vaciar, como se vacía una bolsa. ¿Sí? Muy bien, también nos hacen una pregunta, igual Mauricio, sería interesante tus comentarios al respecto sobre el ensueño y la muerte, si hay alguna conexión entre este mundo onírico y lo que representaría la muerte. Bueno, yo creo que nos volvemos a agarrar las palabras y ese es algo de lo que hay que liberarse, ¿no? Uh-huh. Dice, creo que una de las grandes verdades de Buda es la vida es sufrimiento y lo que produce sufrimiento es el deseo. Elimina el deseo y eliminarás el sufrimiento, ¿no? Y otro de ellos, un vehículo para hacer esto, pues es el desapego. Yo creo que apegarse a las palabras es un problema. Y hablar de la muerte no es precisamente estar hablando de un sufrimiento, ¿no? Utilizamos la palabra muerte como una metáfora.
Y en muchas culturas se utiliza la palabra muerte como renacimiento, ¿no? Es decir, tienes que morir a esta serie de apegos, a esta concepción de la realidad, que no debe de cambiar. Cuando mueres a eso, entonces renaces. Es un poco la metáfora de Jesús cuando dice que él nace de una virgen. Porque no nace de él no está naciendo desde el punto de vista físico o sexual, él está naciendo desde el punto de vista mental. Y mental no necesitas del aspecto sexual para nacer, ¿no? Entonces, este tipo de muertes se ocupa en todas las culturas. Esta concepción que hablábamos anteriormente de lo que es el principio iniciático. El principio iniciático es, tú vas a morir como niño, pero como que para ser una parte de los adultos de la cultura, pero ya con los conocimientos necesarios para que te puedas tú desarrollar como individuo independiente, apoyando a la cultura, ¿no? Entonces tienes que morir. En algunos casos tienes que ser tragado por una serpiente, picado por una serpiente, ¿no? En algunos casos todavía del Estado de México, los graniceros que les tiene que caer el rayo, ¿no? Y es una especie de muerte. Porque si te fijas, es dejaste de ser lo que fuiste, aprendiste algo, y luego veniste a traer este conocimiento y a liberar mentes, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, son dos cosas diferentes, pero de que tienen un significado similar o en el mismo sentido, sí, definitivamente que sí, ¿no? Porque las muertes que vemos en el México prehispánico no es la muerte real, el que está ahí en el inframundo esperando que atraparnos, al contrario, ¿no? Es esta parte de nuestro ser que necesita despertar y que necesita abrirse el conocimiento, pero está ahí profundo y hay que encontrarlo, ¿no? Por eso el camino de Quetzalcóatl es entrar al Mictlán y luego salir, ¿no? Y creo que es lo que todos tenemos que hacer cuando entramos a la muerte. Bueno, mira, Mauricio acaba de mencionar algo muy importante. Para culturas antiguas, para casi todas, y para la cultura chamánica en general, la palabra muerte no significa cesación, sino resurrección. Y lo vemos en esa frase de San Pablo que le cité, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Así que muerte ahí no quiere decir fin, sino renacimiento. La cuestión es esta, vamos a pensar que estamos ahorita, vamos a recordar la última vez que soñamos. Entonces estamos soñando, estamos haciendo cosas definitivamente y nos están pasando cosas, hablamos de eso. Es decir, sigue habiendo una vida que tal parece muy normal, muy cotidiana, pero estamos soñando. Pues bien, en ese momento, ¿dónde está el cuerpo? Imagínate que tú estés soñando que estás en la naturaleza. Estás en un lugar natural. Ves montañas, un río por allá y quizás unas pirámides. ¿Dónde está tu cuerpo en ese momento? Tu cuerpo está en la cama. ¿Ok? En ese momento, aunque tú te veas con cuerpo, tú sabes que ese cuerpo es una visión. Por lo tanto, tú en ese momento no eres un ser biológico. ¿Qué eres? Eres un ser inorgánico. Y si en ese momento tú te das cuenta de que todo estado de percepción tiene la naturaleza del sueño, entonces ¿qué haces? Tú trasciendes tu ser biológico. Tú te das cuenta de que siempre que te has visto en posesión de un ser biológico, lo que estás haciendo es una interpretación mental de hechos energéticos. En otras palabras, estás cambiándole de significado a la palabra vida. La vida ya no se asociaría con procesos biológicos, sino con el acto de percibir. Si tú estás soñando en determinadas circunstancias, definitivamente estás vivo, ¿no? Pero lo que te permite estar soñando eso no es la vida biológica. Es la vida de la conciencia. Así que la palabra vida empieza a asociarse para un ensoñador no con los procesos orgánicos, sino con los procesos de conciencia. Ahora bien, ¿qué pasa si abstraes tu cuerpo físico? Si abstraes tu base biológica. Lo que se muere es el cuerpo físico. Eso es lo que muere, eso es lo que deja de funcionar y a eso le llamamos muerte. Y si te das cuenta que tu cuerpo físico siempre ha sido una visión. Nunca ha habido un ser objetivamente físico detrás de ese cuerpo físico, porque para empezar, como ya definimos, la materia no es más que un nombre que le damos a un producto perceptual. Y si te das cuenta de que siempre has estado en la naturaleza de un sueño, siempre, incluyendo este momento, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué es lo que muere? Algo muere. Muere una imagen del mundo. Muere un modo de ver el mundo.
pero pensar que muere literalmente el cuerpo físico, bueno, si quieres concentrarte en ese detalle, vas a ver exactamente lo que te dicen que debe pedir. ¿Ves? Cambias de creencia, bueno, moriste. De una manera figurada, toda muerte es figurada. Ustedes saben que la materia, la energía, no se crean ni se destruyen. Toda muerte es figurada. Si toda muerte es figurada, entonces el arte para trascender a la muerte es colocar el punto de la identidad, el sentido de ser, no en los procesos biológicos, sino en los procesos de la conciencia. Imagínense que ustedes están soñando con ese lugar que vimos, ¿no? De pronto se cae el techo de la casa y aplasta tu cuerpo. ¿Qué pasa con tu conciencia? Tú tienes varias posibilidades, ya que estás soñando. Puedes soñar que lo del techo de la casa fue un sueño. ¿Y sabes qué? Podemos anular un sueño. Podemos anularlo aquí ahora. Aquí ahora lo estoy anulando. ¿Eh? Esa es la supervivencia del soñador. No es la supervivencia del cristiano que piensa que va a sobrevivir, ya sea en cuerpo físico o en una cosa equivalente a la que llaman alma. No. Es la confianza de depositar el sentido de ser en la percepción y no en las interpretaciones que hacemos de la percepción. ¿Qué pasa desde el punto de vista ya, digamos, objetivo con un soñador? Un soñador no es que no se muera. ¿Ves? No es que no se muera. Es que ya no tiene con qué morirse. Y si no tiene con qué morirse, ¿cuál es su estado? Podríamos calificarlo de zombie. Es una especie de muerto vivo. Si cede a las definiciones cotidianas de la realidad, pues definitivamente está muerto. Pero si empieza a elaborar otras definiciones de la realidad, entonces puede calificarse como le dé su reverenda gana, porque en eso consiste la libertad. La libertad es la libertad de estar muerto vivo cuando uno le dé la gana. Definitivamente el poder de la voluntad se impone a las palabras, se impone a esas dos palabras. A ver, sí. La percepción nunca se pierde. ¿Recuerdas un momento que no habías percibido? ¿Qué te hace pensar que en algún momento se perderá la percepción? ¿Qué experiencia de tu vida te hace pensar eso? Ninguna experiencia de nuestra vida nos puede llevar a la conclusión racional de que la percepción se pierde. La percepción jamás se pierde. Es así de simple. Lo que cambia son las interpretaciones que le damos al fenómeno, pero la percepción no se pierde. Tu conciencia, yo no tengo en posesión conciencia. La conciencia no es un objeto para ser poseído. ¿Ves? Ni yo, ni tú, ni él. La conciencia no es un objeto para ser poseído. ¿La conciencia qué cosa es? No es un objeto, ¿qué cosa es? Vamos a ser completamente honestos con nosotros mismos. Vamos a ver qué tenemos aquí y ahora. De duda estamos conciencia, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos definirla? Es percepción. Sí, la conciencia o la percepción, ¿qué es? No es una cosa. Es una experiencia. Es una experiencia que todos estamos teniendo. La experiencia es absoluta, es permanente. La experiencia nunca desaparece. Lo que sí puede desaparecer o modificarse, de hecho, es el sentido del yo. O el sentido de este yo y los demás. O el todos, o, en fin, esas palabras que solo describen relaciones. Esas pueden modificarse. Pero la experiencia es permanente. La experiencia no puede desaparecer. Si desaparece la experiencia, eso sería igual a si nunca hubiera existido. Y eso no es posible. ¿Ven? El universo consiste en una experiencia. No hay nada más allá de la experiencia. De eso es de lo que estamos hablando desde hace rato. ¿Alguna cuestión? Nos preguntan que qué son los aliados. Hay aliados en mi sueño. Puedes encontrar gente que durante un trayecto, durante un lapso del camino, sean tus aliados. Hay que tener mucho cuidado, porque aliado finalmente está buscando lo suyo. Y puede que te acompañe por un rato, pero tarde o temprano va a tratar de comerte, porque en el sueño todos somos comida. Energía significa comida, quiero decirte. No creas que hay algo, que la comida es algo independiente de nuestra propia naturaleza. Todos somos y participamos de un proceso de reciclaje cósmico. No hay nadie que no vaya a ser reciclado como comida. ¿Sí? Entonces hay que tener no diría que cuidado, sino más bien estar alerta con los aliados que te encuentras por el camino, porque para empezar puede que no sean aliados. Si alguien te quiere hacer daño, ¿de qué se va a disfrazar?
de tu aliado. ¿Ves? Y este probablemente que te pueda hacer un bien, a lo mejor no se disfrace. Y a lo mejor resulte difícil de tratar. Eso le pasó a Jesús. Una vez estaba dando una charla. Oye, y no, se fue la gente, no lo aguantó. Le dijo a un apóstol, le dijo, yo no he venido a endulzar oídos. Yo vine a decir la realidad y la realidad es un poco difícil. Así que también hay que tener en cuenta que los verdaderos aliados que te vas a encontrar por el camino, te van a hablar de maneras incómodas para el ego. Incómodas para el ego. Pero algo dentro de ti vas a ver siempre. También tienes que tener en cuenta que, ¿se acuerdan de aquella película de Matrix donde hubo un personaje traidor además, que volvió a tomarse la pastilla y quería, y finalmente ni aquí ni allá y lo eliminaron, ¿no? Algo de eso. Hay gente cobarde. Te vas a encontrar entidades cobardes. Entidades que probaron la pastilla y quieren volver atrás. Y esas entidades están viviendo en un hueco. Y esas entidades se van a convertir en atractores automáticos de la energía ajena. Te van a transmitir sugestiones con tal de que tú bajes la guardia. Van a tratar de quitarte lo tuyo. Eso existe. Estamos viviendo en ese mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aliados. Como en todo. Sobrevivir en el sueño es un asunto de aprender a sobrevivir. ¿Ves? ¿Alguna cuestión? Sí, también nos preguntan si la gente que está en coma se tiene facultad de ensoñar. ¿Cuál también dice? Si ese coma les permite escuchar y aprender, es posible que aprendan a ensoñar. Si no se los permite, están en el mismo estado en que estaban inmediatamente antes de llegar en coma. Puede que por casualidad cósmica a alguien en un estado de coma, seguramente que le pasó al primero que ensoñó, ¿no? De pronto se le despierta en el sueño. Mauricio nos habla de que hay gente que ya nace. Esto se llama en la India, la doctrina hindú, Jiva Mukta, nace libre. A mí se me hace que es un cuento. A mí se me hace que es un personaje de cuento ese que nace libre. Pero definitivamente pues hay gente que tiene más propensión. Ese niñito con alza negro, ¿no? Bueno, hubo que educarlo. Si no lo educan, termina siendo el loquito. O termina olvidándose del asunto. Casi todos nosotros pasamos por la enfermedad de pase en algún momento. Y sin embargo nos la extirpan, nos la borran. Aunque sea la cotidianidad, nos lo va borrando. Así que yo diría que estar en coma no es ni ventaja ni desventaja. Lo que te permite ensoñar es estar aquí y ahora. Y el ensueño consiste en transformar tu estar en ser. Es el ser el centro de lo que está pasando. Quiero decirles que no se trata del propósito ególatra de controlarlo todo, no es por ahí. De hecho, para ensoñar tú tienes que aprender a ceder. Tienes que aprender a ceder. Cuando te das cuenta de que estás soñando y te despiertas, ¿por qué lo haces? Eso es la experiencia inicial del ensoñador. Se ve las manos y se despierta. Hace algo y se despierta. ¿Por qué? Porque el ego quiere recuperar el control de eso que está pasando. No te atreves a ceder el ego. A dejar que pase. Simplemente y ser como un testigo silencioso de lo que pasa. Es difícil aprender a hacer eso. Así que el control del sueño no es un control que se centre en el ego. Es un control que es como un pacto tácito con lo que está pasando. Poco a poco el soñador se funde con lo que está pasando y ya empieza a disminuir y desaparece la distancia entre el testigo y lo que ocurre. Eso es un estado ideal. Esto tiene mucho que ver con el camino al Mictlán. ¿Sí? No, es una manera metafórica muy importante de decir justamente este viaje para perder la carne, ¿no? Ir depurando las pruebas en el inframundo a un grado tal que primero tienes que cruzar el río asistido, ¿no? Porque no puedes pasarlo tú solo, claro. Tienes que asistirte y todo el proceso es ir depurando, ir perdiendo la cantidad de materia, de masa. Esto en este caso también sería ego, porque finalmente el ego ideas, es lo que va cargando. Es más pesado cargar el ego que cargar el cuerpo, ¿no? Sí, claro, el ego además carga el cuerpo, ese es el detalle. Hasta que llega un punto en el que eres solamente conciencia. Y no conciencia de que yo lo fui y hice, ¿no? Hay una obra de teatro maravillosa en donde es un tipo que se muere y
se encuentra una especie de juez del otro lado que está atrás de una mesita, ¿no? Le dice, oye, pues yo ya me morí, sí, ya lo sabemos, nomás que queremos decidir, dice, ¿a dónde se va, para el infierno o para el cielo? Le dice, bueno, sí, ahorita le digo, me porté bien, hice esto, dice, no, no, eso no, no, no importa, ¿no? Eso se lo van a agradecer los que recibieron los beneficios de lo que hizo, pero nosotros queremos saber quién fue usted. Bueno, es que mis hijos se fueron a Europa, sí, sí, sus hijos se lo van a agradecer, pero eso no es usted, ¿quién es usted? Dice, bueno, hice edificios, hice trabajos, no, 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 mi nombre era importantísimo allá arriba, su nombre es más, ni le pertenecía, alguien se lo puso y regularmente alguien lo pronunciaba, pero usted nunca decía su nombre, así que, ¿quién es usted? Bueno, está bien, hice cosas malas, pues qué mal por los que se las hizo, pero eso tampoco es usted, ¿quién es usted? Total que toda la obra de teatro es, díganos quién es usted para saber a dónde se va a ir. Finalmente acaba desesperándose el pobre tipo y le dice, pues es que, ¿qué que le diga? Yo no sé ni por qué hacía las cosas, las tenía que hacer, ¿no? Se desesperaba mucho de mí, tenía muchos enemigos, tenía muchos amigos, o sea, él era el producto de la vida, ¿no? Y le dice, pero pues fíjese que un día, bien interesante, vi una, estaba poniendo el sol, el color era impresionante, era maravilloso, dorado, iluminaba las, las sombras, se hacían pesadas. Ya, qué interesante. ¿Y qué pasó? No, pues es que yo tenía que entrar a una reunión muy importante, y la reunión y el sol, y ¿qué hizo usted? No, pero la reunión era importante, me tuve que meter, y dice, no, ¿sabe qué? Se estaba buscando usted mismo, y se dejó llevar por su error, se perdió. Regularmente, creo que la enseñanza de la obra de teatro es esta, ¿no? Que cuando nos estamos buscando a nosotros mismos, nos perdemos en el ego y nos perdemos en la cotidianidad y regularmente nunca tenemos la atención de buscarnos a nosotros mismos. Y creo que esa es la definición en algún momento de ese viaje, ¿no? De ir perdiendo todos esos valores, todas esas materias, todo aquello que nos amarra y que no nos permite soñar. Finalmente, es lo que estás comentando. Qué bueno que mencionas esta historia de que sacó cuando vas al infierno. Y si me permite, voy a retomar un detalle. Fíjense que el inframundo mesoamericano lo presentaban como varios planos. Y no por gusto, en esos planos hay emblemas de demolición. ¿Te acuerdas del primer plano que tenía? Unas montañas que chocan y aplastan. Y hay que ser muy lince para pasar a través de las montañas. Después de eso, se pasa a un río. Y hay que atravesar el río, pero el río tiene un problema, y es que su agua hace que pierda la memoria. Y entonces, tú entras para atravesar el río, pero ya después no te acuerdas de qué querías hacer, y no llegas al otro lado. Hay una sola forma de evitar eso, ¿te acuerdas? Un perrito. Exacto, le pagas al perro, y el perro es que te atraviesa. El perro es, por supuesto, el nahual, es el sujeto del sueño. Y él es el que te atraviesa al otro lado, y después te vas a encontrar con una serie de planos, por ejemplo hay uno donde hay unas máquinas de moler carne, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que lo trituran todo, hay otro en que hay unos vientos que son ráfagas feroces y en fin esa conciencia que entró al inframundo termina siendo una pasta básica, una pasta tan básica que ahí cabe uno de dos, que mantengas conciencia de ser o que no la mantengas. Lo más probable es que la hayas perdido. La pasta básica es la energía, simplemente es lo irreductible. Y esa energía se recicla y sale otra vez como uno o más seres vivos, sin que haya un nexo causal. Es decir, no se trata de que si te portaste bien reencarnas mejor o algo. No, no tiene nada que ver. Es decir, que tiene que ver lo que hiciste en tu vida cotidiana, como lo dice Mauricio. Eso es lo de menos. Lo importante es tu estado de conciencia. Ahora, si le pagas al perro, tienes la posibilidad de seguir adelante con cierta conciencia de lo que está pasando. Esa conciencia no puede basarse en la idea de qué nombre tenías o quién eras en la cotidianidad. Con esto no estamos hablando de lo que te va a pasar después de que te mueras, estamos hablando de lo que está pasando ahora. Esta noche nos vamos a morir todos. Recuerden esto, dormirse es como morir, pero si no tienes problemas en el cuerpo, resucitas o le llamamos despertar. Si tienes problemas ya no resucitas más, eso le llama muerte, pero es la misma cosa desde el punto de vista del perceptor, del sujeto, ¿no? La muerte y el sueño son la misma cosa. La muerte se puede experimentar, se experimenta constantemente y se puede trabajar en ella. Entonces la idea es descubrir dónde está ese perro y qué tengo que pagarle. Al perrito había que darle una moneda, por eso la gente al enterrarle les ponía un jade en la lengua. Esa era la moneda de la época. Y sin moneda, pues el perrito no trabaja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el jade?
¿Qué cosa es ese Hadith? Porque estos son enseñanzas, no es simplemente un cuento de los antiguos. ¿Qué cosa es ese perrito? A ver, cuando tú te pones el propósito de verte las manos en el sueño, pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles? Que te las vea o que no te las vea. Que te las veas o que no te las veas. Si no te las ves, está pasando lo mismo de siempre. ¿Ves? Y si te las ves, ¿qué pasa? Que tu voluntad fue conducida por... Hay algo que sirvió de vehículo a la voluntad. Memoria. Lo que estás es memorizando un ejercicio. Estás memorizando una propuesta que te hiciste en la vigilia. Así que la memoria es fundamental. Esa monedita representa la memoria. Tú lo que quieres es mantener tu memoria en el proceso. Y para eso le pagas al perro del Nahual. Entonces, la clave para ensoñar es trabajar con la memoria. Trabajar con la memoria. Hace un rato les dije que la mirada periférica es el mismo tipo de esfuerzo. Es decir, eso de mirar a un punto pero ver lo que hay todo alrededor. Es el mismo tipo de esfuerzo que para recordar los sueños. Ensoñar no es otra cosa que recordar. Recordar, ¿qué estás recordando? Cuando te miras las manos, a ver quién lo ha hecho, tú lo hiciste. En ese momento te emocionaste. ¿Por qué? Porque es una sensación nueva. Esa sensación es la sensación de recordarte a ti mismo. De estar recordando a ti mismo. Algo que parece obvio, pero la verdad lo vamos olvidando. La cotidianidad hace que lo olvidemos, te está recordando a ti mismo. Entonces recordar es el proceso, soñar es el proceso de recordar. Recordar que finalmente tú estás yendo o buscando un cierto origen, que en el mito está aludido, ¿te acuerdas? Por los huesos que estaban abajo. Es decir, en el fondo de todo que había, había unos huesos, o piedras preciosas, o también huesos preciosos. Tú quieres buscar eso. Ese es el recuerdo básico. ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿En qué consiste ese recuerdo? Si sabemos qué es lo que vamos a buscar, lo encontramos, ¿eh? Pero si no lo sabemos, no lo encontramos. ¿De qué se trata esos huesos? ¿Qué recuerdo quieres recuperar? Falta de memoria es todo lo que tenemos. Entonces hay que trabajar en la memoria. Por eso la semana pasada hablamos de la recapitulación, que no es más que el ejercicio básico para ensoñar. ¿Qué recuperar? El propósito. El por qué estás aquí. Quieres recuperar esa respuesta. ¿Por qué estoy aquí? Podemos darnos falsas respuestas. Yo vine para hacer esto, yo vine para hacer lo otro. Eso son tonterías. Tonterías. Desde el momento que tenemos que conjugarlo con el yo, se desgració. Quiero buscar el propósito de tu existencia, que es el propósito de toda existencia. Y ese propósito, tienes que tener la finura de no reducirlo a razones, a palabras. Puesto que las palabras son solo una herramienta para entender cotidianidades. ¿Ves? Ese propósito consiste en una sensación. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar. ¿La sensación de qué? La sensación de ser. Ser es una sensación. Eso es lo que estamos buscando. La sensación de ser. Que se puede nublar tanto y se puede distorsionar tanto que termina que no te das cuenta de que eres. Ya después que te das cuenta de que eres, te das cuenta de que cada cosa que hagas es absoluta y te sales de los ciclos, te sales de las repeticiones. Y entonces al mismo tiempo adquieres deliberación, adquieres responsabilidad, ¿eh? Ensoñar es el arte de hacerse responsable, porque sabes que todo lo que haces lo estás haciendo en absoluto. Te sales de esa muleta mental que es el sueño. No, pues yo lo soñé en fantasía. Pues resulta que no. Todo lo que hiciste en un sueño lo vas a pagar. Todo. Eres responsable. Se te ha dado la conciencia para que recuerdes que eres responsable y para que asumas esa responsabilidad. ¿O crees que solo porque estabas soñando ya? No, estuviste percibiendo y eso se paga. Se trata de un intercambio de energía. Estuviste afectando la energía y lo vas a pagar. Ese es el juicio del alma. No es de lo que hiciste en la cotidianidad, es de lo que hiciste en el sueño. Porque resulta que desde la cotidianidad o desde la vigilia, el sueño a ti te parece que es algo que pasa durante unas horas, cuando todo está oscuro. Pero desde el punto de vista del sueño, ¿qué cosa es la vigilia y qué es la cotidianidad? No existe. Simplemente no existe. Todo lo que existe es sueño. Aquel momento, sí, pero es que yo me desperté a las 8 de la mañana. Si pudiste haber soñado que era cualquier otra hora, era un tipo de sueño. Es que yo tenía tal nombre de tal familia y tuve hijos. Es un tipo de sueño. Eso es lo que te van a juzgar, lo que hiciste en el sueño. Lo que Castaneda llama la segunda atención. Así que el acto de recapitular
Es básico y consiste en recapitular la segunda atención. Yo les propongo, se lo vuelvo a proponer, recapitulen los sueños. Recapitúlenlos en la vigilia y recapitúlenlos dentro del sueño. Son dos tipos de recapitulación. Primero agarro una libreta y digo, voy a apuntar todo lo que he soñado en la vida. Todo lo que he soñado en la vida. Básicamente soñaste una sola cosa, ¿sí? Pero tienes que descubrir qué fue esa cosa. Y después tienes que ponerte la tarea y recordarla de, en el sueño voy a recapitular mi sueño. Y vas a ver que eso lo incluye todo. Este proceso este proceso es descrito en la mitología. Dicen que estaba la madre tierra moliendo maíz, ¿te acuerdas? Sí. Y se prendió a sí misma. Es decir, se mordió a sí misma mientras molía y no se dio cuenta. Siguió moliendo, terminó convirtiéndose en su propia masa. Es decir, lo que antes eran dos, se convierte en una sola cosa. Así que como ya les mencioné hace un rato, el ensueño finalmente, el intento de llegar a la unidad, no se trata de desarrollar un doble. No, hombre, para el ser despierto, bueno, aquello es el doble, pero para el doble tú eres el doble. Y son puntos de vista. Y una vez que trasciendes los puntos de vista, estás unificando al Nahual con Tlacat con Nahual. Recuerden que Tlacat significa mitad, Nahual doble. Estás buscando la unidad. Esta enseñanza es muy evidente en Nahuatl, y es muy evidente en la cultura mesoamericana, porque tenía palabras para eso, pero para nosotros se nos hace más difícil. Sí, tienen una pregunta, por ejemplo, si en el caso de soñar con un difunto, ¿es que estás pasando, que está sucediendo, o es una proyección de la mente? Mira a un lado, busca al vecino, al familiar, a la persona más cercana. Está soñando con un difunto. Mírate al espejo si quieres ser un difunto. Exacto. ¿O qué crees, que va a ser eterno? No. Ya eres difunto. Entonces, ¿a qué le llamas difunto? Exacto. ¿Ya no está? ¿A qué te refieres? ¿Ya no lo ves? Así que si yo no lo veo a él, ya no está. Está transformado, pero está. Lo que pasa es que tú no te das cuenta de que está. Y simplemente es más de lo mismo. No tiene ningún interés. Importa en el sueño otro ensoñador, porque ese te puede soñar. Uno que no sepa ensoñar, déjalo de lado. ¿Qué quieres? Cargar un saco de difuntos. Jesús decía que los muertos entierran a sus muertos, ¿no? Tú sígueme a mí. ¿Vale algún comentario o duda que tengan al respecto para terminar? Mauricio. Bueno, no, nada más agradecer la posibilidad de aprender bastante. Y pues, tener la oportunidad de volvernos a ver. Gracias. Sí. Mi sugerencia, vamos a tratar de encontrarnos durante esta semana en los sueños. Eso funciona. Ayer vi a unos 3-4 de ustedes en el sueño. Siempre nos estamos intercambiando. Olvídense de si es real o es fantasía. Esas palabras son demasiado toscas. Simplemente inténtelo y van a ver qué pasa. Tratar de recordar lo que soñaron es un ejercicio básico, porque no hacerlo es un problema grave de la psiquis. Y es una vergüenza que nuestra cultura no señale ese problema. Peor que cualquier otra enfermedad es la enfermedad del olvido, porque esa nos hace vivir a media marcha y nos hace morir como perros. Y nosotros tenemos otro destino. Entonces vamos a tratar de vernos durante esta semana en el sueño. Y recuerden, a verse las manos, esa es la contraseña. Si yo veo a alguien viéndose las manos en el sueño, primero yo lo recuerdo, entonces me activo. Y segundo, voy a tratar de intercambiar, ¿no? con una cierta discreción, no sea que sea un brujo negro y que lo que esté cazando en cautos, ¿no? Pero oye, ¿tú qué onda? Antes de terminar les quiero contar una historia. Una vez estaba, no sé si soñando o no, ¿eh? Yo no sé cómo fue eso. Estaba en un mercado, vi a una chica en una mesa vendiendo artesanía, y entonces le pedí que me mostrara las artesanías. Y ella señaló, yo también señalé, fíjate, ya yo estaba consciente de estarme viendo las manos, y ella empezó a notar que había algo raro en el ambiente. Y de pronto le dije, ¿cómo te llamas? Y dice, Carla. Y entonces me le quedé mirando así, y se empezó a poner nervioso. Le dijo, oye, ¿qué pasa? La mesa se empezó a poner blandita, se derritió, y cambió la escena. Y se dio cuenta de que estaba soñando. Eso es lo que podemos hacer y de eso se trata. Y también va a ser importante, ¿verdad? Preguntas que nos dicen
que no se pueden ver las manos. Lo importante es intentarlo, ¿no? Necesariamente es una puerta, pero no hay que desistir, ¿no? Porque no se pueda a la primera explotar todo, ¿no? Hay que ser consistente, hay que procurarlo. Y también tanto eso es la realización de actos intencionados, ¿no? Puede ser verse las manos o verse al espejo o tomar actitud o algún elemento, ¿no? Que nos sirva de referencia, tal vez por estas circunstancias de las palabras, ¿no? También ya muchos de nosotros, nuestros espectadores y de los miembros, pues ya han tenido esa facultad, ¿no? De ensoñar, pero no hemos tenido ese cultivo. Entonces va a ser interesante. También nos preguntaban acerca de qué bibliografía tener, porque está El arte de ensoñar de Carlos Castañeda. Uh-huh. También, ¿qué otros nos podrían recomendar? Yo recomiendo Ser en el sueño. Uh-huh. Tan importante lo que dice como el nombre, como el título. A mí ese libro me ayudó solo por su título, Ser en el sueño. ¿Algún otro libro que recuerden? Realmente se ha escrito poco sobre ese asunto. Arte de ensoñar, en particular, y Ser el sueño. Pero Arte de ensoñar, les quiero decir, de Carlos Castañeda. Es un libro muy caprichoso. Escribe sus propias experiencias con el sueño. Da un norte, da una idea, pero tampoco espere que se repita literalmente así. Finalmente, no se trata de repetir las experiencias de nadie. Sí te orienta sobre peligros que puede aparecer en el acto de soñar. Entonces uno tiene que tener una cierta higiene dentro del sueño. Básicamente higiene mental. Si no te apegas a las creencias, puedes resbalar como un pez en el agua. Pero si te apegas a alguna creencia, tarde o temprano te la van a enarbolar. Tarde o temprano. Entonces vas a tener que pagar el tributo por la creencia. Pues los invitamos, ¿no? a ensoñar, a llevar su registro, tanto aquí en la vigilia, recapitulación, y también en el ensueño, que eso va a ser interesante, no necesariamente, bueno, en el ensueño pues, tiene que ser un libro, una computadora, podamos soltar, ¿no? Nuestra imaginación y fluir en ese mundo onírico que pues, está también aquí, ¿no? Desde día y desde noche, ¿no? Pues con esto terminamos. Les recordamos, la siguiente emisión vamos a tratar el tema de nahualismo, y pues muchas gracias por su compañía. Muchas gracias. Adiós.